Tonight we're going to talk about Revelation chapter 12. Esta noche vamos a hablar sobre Apocalipsis capítulo 12. And we're going to do a verse for by verse expose. Y vamos a hablar y leyendo versículo tras versículo. Now I've titled this lecture The Battle of the Giants. Así que he titulado esta conferencia La batalla entre los gigantes. Because this is really what it is all about. Porque de esto se trata. You see, the book of Revelation tells the culmination of the story. Así que el libro de Apocalipsis habla de la culminación de la historia. Of the great battle between Christ and Satan. De la grande batalla entre Cristo y Satanás. And here in Revelation 12 we have a synopsis of this battle. Y en Apocalipsis 12 tenemos un resumen de esta batalla. So Revelation is God's protection from last day delusions. Así que el libro de Apocalipsis es la protección de Dios de los engaños de los últimos días. And believe me, there are many delusions out there that would like to confuse you on the book of Revelation. Y créanme, hay muchos engaños que existen en el mundo hoy día que lo quieren confundir a uno, especialmente sobre el libro de Apocalipsis. This chapter describes the enormous struggle between the forces of good and the forces of evil. Así que este capítulo, el capítulo 12, describe esta batalla gigante entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Now we get tired from the battle, just from the daily battles of life. Ahora nosotros ya nos cansamos de lo que son las luchas cotidianas en la vida. But this battle has been raging for 6,000 years. Pero esta batalla ha acontecido por unos 6,000 años. The Bible says that God created man in his own image and the image of God created him, male and female created he them. En Génesis 1:27 leemos que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Now why did he create man? Ahora, ¿por qué creó Dios al hombre? The Bible says man was created for the glory of God. Ahora, la Biblia nos dice que el hombre fue creado para la gloria de Dios. You know, there are some people that think we're just some afterthought. Hay algunas personas que creen que nosotros somos simplemente así algo que ocurrió de pura chanza. In Psalms 8 we even read that we were created for the sake of the enemy. Y en algunos dicen que fuimos creados así para satisfacer el enemigo. And God did something very special on this earth. Pero Dios hizo algo muy especial sobre esta tierra. He not only created the male and female. No solamente creó al varón y la hembra. He created them in the image of God. Los creó en la imagen de Dios, leemos en la Biblia. Please note that God is here plural, our image. Y aquí noten que el versículo dice conforme a nuestra semejanza, así que semejanza, se usa el plural para Dios. And he gave man dominion. Y dio al hombre la señoría, el dominio. Now none of the angels had dominion. Ahora, ninguno de los ángeles tenía esa señoría, ese dominio. Because they were in heaven with God and God sat on his throne and he ruled. Porque ellos estaban en el cielo con Dios y Dios estaba sentado en el trono y él gobernaba. But here God created a mini cosmos. Pero aquí Dios creó un cosmo pequeño, un mini mundo. And he gave man dominion over the fish of the sea, the fowl of the air, the cattle of the earth, and every creeping thing that creeps on the earth. Y dio al hombre dominio o potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Y Génesis 1:28, y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Well, if we read correctly in the Bible, then Jesus said that the angels do not multiply. Ahora, si leemos correctamente la Biblia, Jesús ha dicho que los ángeles no se multiplican. So here was something very special. Así que aquí había algo muy especial. A creature that could share in the creative capacity of God. Una criatura que podía compartir en la capacidad creativa de Dios. And they were to replenish the earth and subdue it and have dominion. Y ellos tenían que llenar la tierra y someterla y ejercer potestad. Now why would God create this order of being? Ahora, ¿por qué Dios crearía este tipo de criatura? There was a problem in heaven. Hubo un problema en el cielo. And we will read about this in Revelation chapter 12 as well. Y de esto vamos a hablar también en Apocalipsis capítulo 12. Because one of the angels in heaven decided. Porque uno de los ángeles en el cielo decidió. That it was unrighteous and unfair to be subject to God's rules and regulations. Que no era justo y no era correcto de estar sujeto a las reglas de Dios.
And the very one that was the image of the deity and part of the triune God, y el mismísimo ser que era la imagen de la Trinidad y parte de la Trinidad, namely Jesus Christ, es decir, before he came to this earth, es decir, a Jesucristo antes de que viniera a este mundo, received honor and glory and worship, recibía honor, honra y gloria y adoración. But he, Lucifer, pero él, Lucifer, received no worship, no recibía adoración. And yet when he looked at his creator, y cuando él miraba a su creador, he saw no difference. No le parecía ver diferencia. Because God created the angels also in the image of God. Porque Dios creó a los ángeles también en la imagen de Dios. This is the beauty of God. Esta es la belleza de Dios. If I were God and I were to create some beings, si yo fuera Dios y fuera, tuviera que crear algunos seres, they would be minuscule little things compared to me. Esos serían unas cositas pequeñitas a comparación de mí. But God created them in his image. Pero Dios los creó a su imagen. So that they couldn't even see a difference. Y hasta que no podían ver una diferencia. The same happened when he came to this earth. Y lo mismo ocurrió cuando él vino a esta tierra. He came exactly like us. Él vino exactamente de manera exterior como nosotros. And the Pharisees couldn't see the difference. Y los fariseos no podían ver una diferencia. Can anything good come out of Nazareth? ¿Que puede haber algo bueno que sale de Nazaret? And who's this one who doesn't even know letters, he hasn't even studied? ¿Y quién es este hombre que ni ha estudiado? And they didn't recognize him for the Son of God. Y así que no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Because he was just like they were. Porque así se veía como ellos mismos. So jealousy made Satan fall. Así que lo que era un sentimiento de querer ser como Dios hizo que Satanás tuviera esa caída. And he accused God of being arbitrary. Y él acusó que Dios era arbitrario. So God created this world. Así que Dios creó este mundo. To show that it takes responsibility to rule the universe. Para demostrar que toma responsabilidad gobernar el universo. And responsibility requires rules and regulations and laws. Y la responsabilidad requiere a reglas y a leyes. And we could have learned this lesson and demonstrated it to the entire universe. Y nosotros como seres humanos hubiéramos podido aprender esta lección y la hubiéramos podido demostrar a todo el universo. If we hadn't been deceived and also fallen. Si nosotros como raza humana no hubiéramos sido engañados, si no hubiéramos caído en el pecado. So in Genesis chapter 2 verse 9. Así que en Génesis 2 versículo 9 leemos. We read that God made out of the ground the Lord God and it grow every tree that is pleasant to the sight. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. And there was the tree of life and then there was the tree of the knowledge of good and evil. Así que existía el árbol de la vida y después el árbol del conocimiento del bien y del mal. You see, God gave life to his beings conditional to obedience. Así que Dios dio vida a sus criaturas que era condicional a la obediencia que ellos tuvieran. Or else we would have perpetual misery for all eternity. Y si no fuera así y los hombres hubiesen caído, hubiésemos tenido miseria y pecado por toda la eternidad. But the Bible tells us about the serpent. Pero la Biblia nos cuenta sobre esta serpiente. Now the serpent itself wasn't subtle, but the one behind it, Lucifer, who used the serpent, he was subtle. Ahora, la serpiente misma no es que fuera astuta, pero el que utilizó la serpiente, ese ser, Lucifer, sí era astuto. And he questions God. Y empezó a poner preguntas sobre Dios. He says to the woman, y él dijo a la mujer, did God really say? ¿Es que Dios verdaderamente dijo? Do you think he really meant it? ¿Es que verdaderamente quería decir eso? That you shouldn't eat of this tree in the garden? ¿Que uno no tiene que comer de ese árbol en el jardín? And she answers, yes, we may eat of the trees and of the fruits in the garden. Y la mujer respondió, sí, podemos comer de todos los frutos que hay en el jardín y de los árboles. But of this tree here in the middle of the garden, pero de este árbol aquí en el medio del jardín, we must not touch it or we will die. No lo tenemos que tocar porque si no moriremos. Now Satan had already planted the seed of doubt in her mind. Así que Satanás ya había puesto la semilla de duda en su mente. And he says to her, y le dijo a ella, God knows that when you eat of it,
Your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Dice nel versículo 5, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. And just prior to this, he said, you will surely not die. Y anteriormente a esta frase, él le dijo claramente a ella, seguramente, de seguro, no moriráis. God had said you will die. Dios había dicho, ustedes morirán. The serpent said you will not die. Pero la serpiente dijo, ustedes no van a morir. God said it's the tree of the knowledge of good and evil. Dios dijo, este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. And Satan says it's the tree of wisdom. Y el diablo dijo, este es el árbol de la sabiduría. You will be like God. Ustedes van a ser como dioses. And you will know everything. Y ustedes van a saber todo. So this was a knowledge to be desired. Así que este era un conocimiento que ellos iban a desear. God never wanted anyone to know evil. Dios nunca quiso que alguien conociera el mal. He never wanted to see anyone suffer because of evil. Y él nunca quiso ver a alguien que sufriera a causa del mal. But Satan twists it around and he says, good cannot exist without evil. Pero Satanás torció las cosas y dijo, bueno, el bien no puede existir sin el mal. So the two are married for all eternity. Así que los dos tienen que existir juntos para el resto de la eternidad. Well, the story goes that man fell. Así que el relato sigue diciéndonos que el hombre sí cayó en pecado. And God in his mercy didn't obliterate him just there and then. Y Dios en su gracia no lo quitó de en medio y destruyó ahí de inmediato. So in Genesis 3:24 we read that he drove out the man and he placed at the east of the Garden of Eden the cherubim and the flame of a sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Y en Génesis 3:24 leemos pues que echó pues Dios fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. So access to the tree of life was denied. Así que el acceso al árbol de la vida estaba bloqueado. So that sin would not be perpetuated. Para que el pecado no siguiera en vida eterna. They had not met the condition and therefore they were to die. Así que ellos no habían cumplido con la condición y por eso tenían que morir. Did God leave them in that misery? ¿Es que Dios los dejó en esa miseria? No. No. But even in the New Testament in Romans 6:23 it says the wages of sin is death. Pero también en el Nuevo Testamento, en Romanos 6:23, dice claramente que la paga del pecado es muerte. Satan says, no, the wages of sin is wisdom. Pero el diablo dice, no, la paga del pecado es sabiduría. And to the occult world, Satan is the wise one and the good one. Y en el mundo del ocultismo, el diablo es el que es sabio y el que sabe y es que es bueno. And the Lord God is the evil one. Y el Señor Dios es el que es malo. So they turn the doctrine around. Así que ellos tergiversan y ponen la doctrina al revés. And all the days that Adam lived were 930 years and then he died. Génesis 5:5, y así que Adán vivió 930 años y murió. So that seed of death was planted in him and then took its toll over all those years. Así que esa simiente de muerte fue plantada en él y después él cosechó eso después de todos esos años. And since then, man has deteriorated to the point that if you get as old as I am, you're lucky. Así que el hombre ha deteriorado a tal punto que si uno se vuelve viejo así como yo, pues ya tiene suerte. But then comes the promise, Genesis 3:15. Pero después llega la promesa, Génesis 3:15. I believe it wasn't long after the fall that God gave this promise. Yo creo que esto no fue mucho tiempo después de la caída que Dios dio esta promesa. He said, I will put enmity between thee and the woman. Dijo Dios que yo pondré enemistad entre ti y la mujer. And between thy seed and her seed. Y entre tu simiente y la simiente suya. And he shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. Este te herirá la cabeza y tú la herirás en el talón. Now, what did he say there? Ahora, ¿qué dijo aquí él exactamente? This is the messianic promise. Ahora, esta es la promesa del Mesías. A woman in the Bible is the church. Ahora, una mujer en la Biblia es una iglesia. So there will be enmity between God's people under the leadership of Christ. Así que habría enemistad entre el pueblo de Dios que estaba bajo el liderazgo de Jesucristo
And between Satan and his seed. Y del otro lado, Satanás y su simiente, su pueblo. And between thy seed and her seed. Y acá dice el texto, y entre tu simiente y la simiente suya. So the two religious systems will clash until the end of time. Así que los dos sistemas religiosos chocarían hasta el final de los tiempos. Now the seed is also singular. Ahora acá la palabra simiente es también al singular. And the seed of the woman refers to the Messiah. Y la simiente de la mujer se refiere claramente al Mesías. He, the Messiah. Él, el Mesías. Shall bruise thy head. Dice que herirá tu cabeza. Other translations say crush thy head. Y otras traducciones dice que destruirá tu cabeza. And thou shalt bruise his heel. Y tú la herirás en el talón. So Satan would do damage to Christ. Así que el diablo dañaría a Cristo. But Christ would destroy him. Pero Cristo lo destruiría. Now when we go to the Douay Rheims Bible, which is the Catholic Bible. Ahora si vamos a una Biblia católica jesuita, de hecho, que se llama Douay Rheims, por ejemplo. They changed this verse. Han cambiado este versículo. And it says, I will put enmity between thee and the woman. Dice que yo pondré enemistad entre sí, la serpiente y la mujer. And thy seed and her seed. Y tu simiente y la simiente de ella. And she shall crush thy head. Y ella, es decir, la mujer acá bajo entendido, va a herir tu cabeza. And thou shalt lay in wait in for her heel. Y tú estarás a la espera para su calcañar de ella. So they rip the Messiah right out of the promise. Así que han sacado al Mesías afuera de esta promesa. And replace him with the Virgin Mary. Y lo han reemplazado por la Virgen María. So the Savior of the world becomes Mary rather than the Messiah. Así que el Salvador del mundo se convierte en María en vez del Mesías. But let's see how Revelation tells the story. Ahora veamos cómo Apocalipsis cuenta este relato. Let's start with Revelation verse 1. Así que verse 1. Empezamos con Apocalipsis 12, capítulo, versículo 1. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. And the moon under her feet and upon her head a crown of 12 stars. Y con la luna debajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Now Roman Catholicism depicts Mary like that. Ahora el catolicismo romano indica a María como esta mujer. That's why if you go to a statue of Mary, she'll be standing on the moon. Así que si uno va a ver una estatua de María, la verá que está parada sobre la luna. She wears the colors white and blue. Ella está vestida con los colores de azul y blanco. Which stand for righteousness and obedience. Y que indican lo que es justicia y obediencia. And she takes the place of the Messiah. Y ella toma el lugar del Mesías. But of course a woman in the Bible is a church. Pero en la Biblia una mujer es una iglesia. And the number 12 stands for the tribes of Israel and stands for the divisions of the apostles. Y el número 12 representa lo que es las tribus de Israel y también la división de los apóstoles. So it stands for the church of God in the Old Testament and in the New Testament. Así que representa la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. This enmity that was to take place until the end of time. Así que esa enemistad que iba a tener lugar hasta el final de los tiempos. Mary wasn't around over that whole time span. Y María no existió durante todo ese lapso de tiempo. And she being with child. Y dice aquí versículo 2, y ella estaba encinta. Travailing in birth and pain to be delivered. Y gritaba con dolores de parto. Now the Messiah came forth out of his people, out of Israel. Así que el Mesías salió de su pueblo, de Israel. It is true that he was born of Mary. Y es verdad que él nació de María. And Mary was a fine woman. Y María era una mujer buena, justa. But we will see from the prophecy that it pertains to his people as a whole and not just to Mary. Y vamos a ver de la profecía que el Mesías pertenece a todo el pueblo de Israel y no solamente a María. Now this Messiah that was to be born was going to be attacked by Satan from the moment of his birth. Ahora este Mesías que iba a nacer sería atacado por Satanás desde el momento que naciera. So here's the adversary.
Aquí vemos el adversario, versículo 3. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head. Y otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. We'll look at the symbolism in a moment. Y vamos a estudiar este simbolismo dentro de un momento. Let's just make sure that Roman Catholicism really teaches that Mary takes this position. Ahora veamos cómo el catolicismo romano enseña que María toma este lugar. Here is one of their web pages. Aquí está uno de sus sitios web. Referring to the Immaculate Conception Basilica. Y se refiere a la Basílica de la Concepción Inmaculada. They write here, it is no surprise that the woman would triumph over the red dragon. Y dicen que no es de sorprenderse que la mujer triunfaría sobre el dragón rojo o escarlata. For scripture says so at the very beginning. Porque las escrituras nos dicen eso claramente desde el comienzo. And then they quote Genesis 3:15. Y después citan a Génesis 3:15. But of course the altered version. Pero claro, utilizan una versión alterada. Where she is to crush the head. Donde ella, es decir, la mujer, va a aplastar a la cabeza de la serpiente. Whilst the devil would lie in ambush at her heels. Y donde el diablo esperaría para herir a el calcañar de ella. This is not based on the biblical manuscripts. Ahora, esto no está basado sobre los manuscritos bíblicos. They say further, to Mary, the woman of Scripture and the mother of men who keep the commandments of God and hold fast to the truth concerning Jesus. Y a María, la mujer de la Escritura y la madre de los hombres que se aferran a los mandamientos de Dios y mantienen la verdad acerca de Jesús. The church applies these words. Así que la iglesia aplica estas palabras a ella. She is the glow that radiates from eternal light. Ella es el resplandecer que irradia de la luz eterna. She is the untarnished mirror of God's majesty. Y ella es el respejar sin pecado de la majestad de Dios. She is the faithful image of his goodness. Y ella es la imagen fiel de su bondad. These are all attributes that the Bible gives to Jesus and to Jesus alone. Y esos son todos atributos que la Biblia da claramente a Jesús y solamente a Jesús. They say that Mary is full of grace. Y dicen que María es llena de gracia. And that is why they declared that she is immaculate. Y es por eso que ellos han declarado que ella es inmaculada. That she was conceived immaculate. Que ella fue concebida inmaculada. And this is not biblical. Y esto no es bíblico. The only one who was totally without sin was Jesus Christ. El único que fue totalmente sin pecado fue Jesucristo. Well, the Pope can modify divine law. Bueno, el Papa puede modificar la ley divina. He can change the commandments of God. Puede cambiar los mandamientos de Dios. As we deal with in another lecture. Como hablamos de esto en otra conferencia. Then surely he can change the plan of salvation as well. Y también, pues, si puede hacer eso, puede cambiar también el plan de la salvación. He can rob God of his Sabbath. Puede robar a Dios de su sábado. The church, after changing the day of rest from the Jewish Sabbath to the seventh day of the week to the first, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. La iglesia, después de haber cambiado el día de reposo del sábado judío o del séptimo día de la semana al primer día, hizo que el tercer mandamiento del decálogo se refiriera al domingo como el día que se tuviera que guardar sagrado y como el día del Señor. So the whole reference to creation is taken out. Así que todo lo que se refería a la creación en el día de sábado, en el mandamiento, ya viene quitado. But not even Jesus said that he'd come to change or destroy the law. Pero hasta Jesús dijo que él no había venido a destruir y a cambiar la ley. But to fulfill it. Pero a cumplir con ella. There's a conflict between two systems. Así que aquí hay un conflicto entre dos sistemas. Let's continue, just to be sure. Ahora seguimos con el texto en Apocalipsis 12. Verse 4. Versículo 4. His tail drew the third part of the stars of heaven. Hablando de este dragón, dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Now in the Bible, the word star is used synonymously in parallelism for angels. Ahora la palabra estrella en la Biblia es utilizada también como sinónimo para ángeles. So Satan fell from heaven with a third of the angels. Así que Satanás cayó descendió del cielo con un tercio de los ángeles. And did cast them down to the earth. Y después dice acá que los arrojó sobre la tierra.
And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a la luz. For to devour a child as soon as it was born. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. So the Messiah was born out of God's people. Así que el Mesías nació desde el pueblo de Dios. And Satan was ready to destroy him. Y el diablo estaba pronto para destruirlo. And she brought forth a man child. Y ella dio a la luz un hijo varón. That's Jesus. Y este es Jesús. Who was to rule all nations with a rod of iron. Que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. And a child was caught up unto God and to his throne. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. This is the Messiah and he was taken up into heaven. Así que esto representa al Mesías que subió, fue llevado al cielo. And now the woman fled into the wilderness. Y después la mujer huyó al desierto, nos dice versículo 6. Where she has a place prepared of God. Donde tenía un lugar preparado por Dios. That they should feed her there 1,260 days. Para ser sustentada allí por 1,260 días. The Bible says take a day for a year. Así que la Biblia nos habla de, en profecía, de tomar un día al equivalente por un año. So that's 1,260 years. Así que aquí estamos hablando de 1,260 años. Did Mary flee into a wilderness for 1,260 years? ¿Es que la María literal se escapó en un desierto por 1,260 años? Of course not. Claro que no. That's even longer than Adam lived. Y eso es, sería aún más, un tiempo más largo de cómo Adán vivió. And this war is really about Christ and about Satan. Así que esta guerra en realidad es sobre Cristo y Satanás. So in verses 7 and 8 we read and there was war in heaven. Así que en los versículos 7 y 8 leemos que hubo guerra en el cielo. So this is a backflash. Así que aquí estamos viendo una imagen de lo que transcurrió en el pasado. Michael and his angels fought against the dragon. Así que dice el texto que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. And the dragon fought and his angels. Y también el dragón y sus ángeles lucharon. And he prevailed not. Pero no prevalecieron. Neither was their place found anymore in heaven. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. So Michael, who is Michael? Ahora, ¿quién es Miguel? Well, the word Michael means he who is what God is. La palabra Miguel significa el que es lo que Dios es. And he fought against the dragon, and that is Satan. Y él luchó en contra del dragón, y el dragón es Satanás. So that must be the one who is that God is, must be Christ before he came to this earth. Así que el que es lo que Dios es tiene que haber sido Cristo antes de que viniera a la tierra. But we need to make sure. Pero nos tenemos que asegurar que es así. Because there are many philosophies regarding Michael out there. Porque hay muchas filosofías sobre la interpretación de quién era esta persona, Miguel. In Daniel chapter 10 verse 21, the Bible says Michael is your ruler. Así que en Daniel 10:21 la Biblia dice claramente que Miguel es el gobernador, el príncipe del pueblo. So referring to God's people, he is the ruler of God's people. Hablando del pueblo de Dios, indica claramente que es el príncipe o el gobernador del pueblo de Dios. Well, the Bible calls Jesus King of Kings, so he's the ruler. Y la Biblia llama a Jesús el Rey de Reyes, es el gobernador. He's the great prince which stands for the children of thy people, Daniel 12 verse 1. Es el gran príncipe que está para los hijos de tu pueblo, Daniel 12:1. So he's the ruler, he's Jesus Christ. Así que es el gobernador, es Jesucristo, es el que domina. He's also called the archangel. Y también viene llamado el arcángel. In Jude 9. En Judas 9. But Michael the archangel, when contending with the devil, he argued about the body of Moses. Pero Miguel el arcángel, cuando estaba contendiendo con el diablo, él discutió sobre el cuerpo de Moisés. So some people say, hang on a second, but then he's just an angel, he's not God. Así que algunas personas dicen, pero un momento, si se llama arcángel acá, pues tiene que ser solo un ángel, no es Dios. But who can raise up the dead except God? Pero ¿quién puede resucitar a los muertos sino Dios? And Michael, the one who is what God is here arguing about the resurrection of Moses. Y Miguel, es decir, el que es lo que Dios es, está aquí discutiendo con el diablo sobre la resurrección de Moisés.
So let's just make sure on this issue. Pero vamos a asegurarnos sobre este asunto. If we go to 1 Thessalonians 4:16, si leemos en 1 Tesalonicenses 4:16, it says, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel." Porque el Señor mismo descenderá del cielo y con un grito y con la voz de un arcángel. So the Lord himself will come with the voice of the archangel. Así que el Dios mismo va a venir a regresar a la tierra con una voz de arcángel. Parallel text. Un texto paralelo en la Biblia. John 5:28. En Juan 5:28. Tells us that that is the voice of the Son of Man. Nos dice que es Jesús, es su voz que va a resucitar a las personas. So before he came to this earth. Así que antes de venir a esta tierra. He had an angelic form. Él tenía una forma angélica. And he was known as Michael. Y era conocido como Miguel. When he came to this earth, y cuando vino a esta tierra, he took on the form of man. Él tomó la forma de un hombre. In Genesis 48, verse 16, y en Génesis 48, versículo 16, he's referred to as the angel who redeemed me. Se refiere a Cristo como al ángel que me ha redimido. Now the only one who can redeem us is Jesus Christ. El único que nos puede redimir es solo Jesucristo. He's also known as the angel of the Lord. Y también en Éxodo 3:2 es conocido como el ángel del Señor. Who appeared to Moses in the burning bush. Quien se apareció a Moisés en el pruno ardiente. And remember that this angel of the Lord accepted worship, so he must be God. Y acuérdense que este ángel del Señor aceptó la adoración, así que tiene que haber sido Dios. He's also called the angel of his presence. Y también me han llamado el ángel de su presencia. In Isaiah 63:9. En Isaías 63:9. And he's the Savior and the Redeemer. Y es el Salvador y el Redentor. So Michael, the one who is what God is, así que, is Jesus Christ. Miguel, el que es lo que Dios es en realidad Jesucristo. And that was his angelic name. Y este era su nombre angélico. Now the dragon, who is he? ¿Y qué hay del dragón? ¿Quién es él? Verse 9 tells us he's the serpent called the devil and Satan. Así que el versículo 9 de Apocalipsis 12 nos dice que este es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. And he's here to deceive the whole world. Y aquí está para engañar al mundo entero. Where did he come from? ¿Y de dónde ha venido él? Ezekiel 28 gives us the answer. Ezequiel 28 nos da la respuesta. He was in Eden. Él se encontraba en el Edén. So right in the beginning he was there. Así que justo al comienzo allí estaba él. He was in the garden of God. Estaba en el jardín de Dios. Every precious stone was his covering. Y toda piedra preciosa le servía de cobertura. In the day that he was created. En el día en el cual fue creado. So whether he likes it or not, he's a created being just like we are. Así, sea que le guste o no le guste, él es un ser creado así como lo somos nosotros. He was the anointed cherub that covered. So he was one of the covering cherubs over the ark of the covenant. Así que era uno de esos querubines ungidos que cubría, es decir, era uno de esos querubines que protegía el arca del pacto. And he was created perfect. Y fue creado perfecto. Until iniquity was found in him. Hasta que la iniquidad fue encontrada en él. Now in order to be perfect, ahora para ser perfecto, we must have freedom of choice. Uno tiene que tener la libertad de elección. Because without freedom of choice, love becomes meaningless. Porque sin la libertad de elección, el amor se vuelve sin significado. If my wife were programmed to love me, si mi esposa fuera programada para amarme, and she had no choice in the matter, y no tuviera una elección en este asunto, that love would be totally meaningless. Ese amor sería totalmente sin significado. But if she loved me, pero si me amara, even if she has the capacity not to love me, aun a pesar de tener la capacidad de no amarme, then that love is precious. Ese amor es precioso. And needs to be nurtured. Y tiene que ser nutrido, animado. So the fact that we have the capacity to choose against God, así que el hecho de que tenemos la capacidad de escoger en contra de Dios, makes us perfect. Nos hace perfectos. If we didn't have the capacity, si no tuviéramos esa capacidad, we would be robots. Seríamos como unos autómatas, unos robots. How would you like to be married to a robot? ¿Cómo les gustaría a ustedes estar casados con un robot? Who every morning just says, yes, 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 yes. Que cada mañana hace así.
It would drive you nuts. You'd switch it off. Los volvería locos, lo apagarían. So he wasn't created evil, and God isn't the author of evil. Así que él no fue creado malo, y Dios no es el autor del mal. But perfection requires that he has the capacity to choose. Pero la perfección requiere que él tenía que tener la capacidad de escoger. And he chose, because the Bible says in verse 16 that he sinned. Y él escogió porque la Biblia dice en el versículo 16 que él pecó. And that God will have to destroy him. Y que Dios lo va a tener que destruirlo. Now why did he sin? Ahora, ¿por qué pecó? Because his heart was lifted up because of his beauty. Porque su corazón fue ensalzado a causa de su belleza. And he thought to himself, man, look at me, I'm as great as that guy, why should I bow down to him? Y él pensó, miren a mí, yo me encuentro tan bello como ese otro, ¿por qué yo tendría que adorarlo a él? And then he corrupted his wisdom. Y después corrompió su sabiduría. And then he defiled his sanctuaries. Y después le quitó la pureza a los santuarios. And this will be his end. Y ese va a ser su fin. I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all of them that behold thee. Yo te haré como ceniza sobre la tierra en la vista de todos los que te miran. And never shalt thou be anymore. Y jamás tú existirás otra vez. There's no everlasting burning hell here. Así que aquí no se está hablando de un infierno que quema para siempre. There's just an everlasting destruction. Hay simplemente una destrucción eterna. So these two great adversaries face each other. Así que estos dos grandes adversarios se enfrentan uno hacia el otro. Now the people of God have always adhered to the Bible and to the wonderful promise of Jesus Christ, the Messiah, the Son of God. Así que el pueblo de Dios siempre se apegaba a la Biblia y a la maravillosa promesa de la venida del Hijo de Dios, del Mesías. And the children of Satan have always turned it round. Y los hijos de Satanás siempre han puesto las cosas al revés. And have called good evil and evil good. Y han llamado lo bien malo y lo malo bien. So if we go to the secret doctrine of Blavatsky. Si vamos a un libro escrito por Blavatsky llamado La Doctrina Secreta. Then she says. Ella dice. That Jehovah. Que Jehová. Not the serpent. Y no la serpiente. Which spoke only words of sympathy and wisdom. Que habló solamente palabras de simpatía y sabiduría. Is the bad one. Es la persona mala. She goes to say, therefore Jehovah was called by the Gnostics the creator of. Así que dice que, y es por esto que Jehová era llamado por los gnósticos el creador de. And one with Ophiomorphos. Y el creador de y uno con Ophiomorphos. The serpent, Satan, or evil. Que es la serpiente, Satanás, o el mal. This is horrendous. Eso es algo horrible. So the God of heaven is called the devil. Así que el Dios de los cielos se llama el diablo. And the devil is called full of light and wisdom. Y el diablo viene llamado lleno de vida y de sabiduría. Here's another quote from Secret Doctrine, Volume 1. Aquí otra cita del libro Doctrina Secreta, Volumen 1. Esoteric explanation. Ahora la explanación esotérica. May however bring some order into this confusion. Va a traer algo de orden en esta confusión. In which Jehovah becomes Saturn. En donde Jehová se convierte en Saturno. That's the God of death. Ese es el Dios de los muertos. And Michael and his army. Y Miguel y su ejército. Becomes Satan and his rebellious angels. Se convierten en Satanás y sus ángeles rebeldes. Isn't this incredible? ¿No es esto algo increíble? Satan turns the doctrine of salvation upside down. Así que Satanás pone la doctrina de la salvación al revés. Then she says Michael is simply Jehovah himself. Ahora ella dice simplemente que Miguel es simplemente Jehová mismo. And then one of the subordinate spirits at best. Pero a lo mejor simplemente un espíritu subordinado. This is absolutely horrendous. Así que esto es totalmente horrible. But Satan admits even in his occult world that Michael is Jehovah. Pero Satanás hasta en su mundo oculto admite como quiera que Miguel es Jehová. How do I know that he's a liar? Ahora, ¿cómo sé yo que él es está mintiendo? Because he has not been able to destroy the word of God. Porque no ha podido hasta la fecha destruir la palabra de Dios. And every single prophecy in the word of God has been fulfilled. Y cada una de las profecías en la palabra de Dios se han cumplido.
In Secret Doctrine, Blavatsky writes, the devil is now called darkness by the church. Ora nel libro Dottrina Secreta Blavatsky sigue scrivendo che ora il diavolo viene chiamato oscuridad por la iglesia. But in the Bible he's called the Son of God. Però nella Bibbia viene chiamato l'Hijo de Dios. And there again she turns it then upside down. Así que aquí ella otra vez pone las cosas al revés. She says the church transformed him into Lucifer or Satan. Y dice que la iglesia lo transformó a él como Lucifer o Satanás. Because he is higher and older than Jehovah. Porque es más elevado y más antiguo que Jehová. Isn't that disgusting? ¿No es eso algo disgustoso? Let's continue with the Bible. Seguimos con la Biblia. And let's see what will be the end of this great drama. Y vamos a ver cuál será el fin de esta grande batalla. Verse 7 and 9, and the great dragon was cast out. Y dice aquí que el gran dragón fue echado afuera. That old serpent called the devil and Satan. Esa antigua serpiente llamada Diablo y Satanás. So Bible says that Michael and his angels threw him out. Así que la Biblia dice que Miguel y sus ángeles lanzaron afuera a Diablo y sus ángeles. And he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Así que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. So now he's down here on this planet. Así que ahora se encuentra aquí en este planeta. Thrown out of heaven. Así que arrojado fuera del cielo. Verses 10 and 11, and I heard a loud voice saying in heaven, now has come salvation and strength and the kingdom of our God. Y después versículo 10 y versículo 11 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. And the power of his Christ. Y la autoridad de su Cristo. For the accuser of our brethren is cast down, who accused them before our God day and night. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. The only way to overcome Satan is through the blood of the Lamb. Ahora, la única manera de vencer al diablo es por medio de la sangre del Cordero. And he will attack relentlessly. Y él va a atacar sin parar. Therefore rejoice ye heavens and ye that dwell in them. Ahora, regocijaos, oh cielos, y los que en ellos moráis. So now he's out of heaven. Así que ahora el diablo ha sido sacado del cielo. And he has claimed this planet. Y alega que este planeta le pertenece. Because he overcame Adam and Eve. Porque él venció con Adán y Eva. So he claimed the dominion which they had. Así que alegó que él ahora tenía el dominio que ellos anteriormente habían tenido. Therefore woe to the inhabitants of the earth and the sea. Así que ay de los moradores de la tierra y del mar. That's the nations. Es decir, esas son las naciones. For the devil has come down unto you having great wrath because he knows that he has but a short time. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. He has 6,000 years. Así que tiene 6,000 años. That's short in relationship to eternity. Esto es poco tiempo cuando se compara a la eternidad. And then he will be destroyed. Y después va a ser destruido. He will be brought to ashes and he will be no more. Será hecho cenizas y ya dejará de existir.